Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión haré a Pitufina, mi versión de Pitufina. No sé por qué salió con la carita enojada, pero pues no quería que saliera con carita enojada. Pero miren, espero que les guste. Tiene sus tacones, <laughs> su cabello largo. Espero que, que les guste mucho. Mide 25 centímetros la muñeca. Si la quieres más pequeña, solo cambia el material y el gancho a uno menor. Y con eso ya quedó. ¿Ok? Espero que te guste, que lo compartas, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y a continuación voy a dar la lista de materiales. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer... Oh, bueno, ya hice una pitufina, como lo vieron al principio del video, y vamos a dar la lista de materiales. Yo utilizo estambre angorita, pero ustedes pueden usar cualquier tipo de estambre, en serio. Solamente va a variar el tamaño, pero y, y si es del mismo grosor, igual y ni varía. Entonces, este, espero que que ustedes pues no sé me entienden que yo no tengo suficiente dinero como para comprar estambres caros pero lo hago para que ustedes aprendan a hacerlas los amigurumis entonces usen el estambre que quieran de verdad no no este creo que no afecta tanto sí muchas personas me dicen que sean más bonitos con los estambres caros pero este la verdad yo me he adaptado a este estambre y al cadeneta, que es para cosas más grandes. Y ya ven que usan hasta el, que es como peludito. Ahí eso se ven bonitos. Nada más que el estambre sí es un poquito caro. Pero, ahora sí que les demostré también en un video que todos mis tutoriales pueden hacerse llaveros. Y este. Yo sé que son llaveros grandes porque no son, o sea quieren llaveritos así chiquititos y yo esos no los hago porque primera como que tendríamos que utilizar este hilo de crochet que es que es muy muy difícil de manejar yo lo he tejido en carpetas sí pero ya para hacer un amigurumi pues sí se me hace un poco más de que más complicado porque hasta te corta el ganchito te corta o sea, de veras que vean el tamaño del gancho. Y me ha cortado, por eso no me gusta mucho tejer las carpetas porque no, o sea, quedan hermosas, pero si te llevas te rebanas el dedo bien feo y de hecho aquí tengo hasta cicatriz de que de que me corté con el gancho por estar tejiendo, pero dejamos el, el asunto así. Entonces, vamos a necesitar estambre azul este no me está convenciendo mucho el tono de la pitufina, pero es lo más cercano que tengo para el cuerpo. Blanco para el vestido, los calzoncitos y los zapatos y el gorro. Ay, ahorita que se lo mencioné, a ver si me alcanza, pero si no, saco de otro. Y en color amarillo sería el cabellito. Estoy viendo cómo hacer el cabellito que sea lo más parecido al a la caricatura pero estoy pensándole vamos a ver cómo nos va voy a utilizar un gancho del número 3 voy a utilizar este fieltro blanco y negro para este los ojos porque iba a poner este botón pero no sé si uso botón va a ser pequeño pero creo que se va a ver mejor con el... Ay, vean mis manos. Con el este... Con el fieltro negro y blanco. ¿Qué más vamos a usar? Mm, creo que es todo. Ay, creo que agarré mucha. Pero este... Creo que es todo. La verdad... Espero que les guste. Este, Entonces quiere decir que si ya saqué el video es porque sí me salió. Ando nerviosona porque no sé si me salgo o no. Pero espero me salga y vamos a comenzar con los brazos. Estoy pensando que me salga como de 25 centímetros de alto y el vestido va a ir aparte. ¿Ok? Los zapatos también los voy a hacer aparte. Este, y creo que ya sale. Entonces, comencemos con los brazos. Ok, vamos a hacer la manita. Ay, es que estoy viendo una entrevista con Michelle. Ay, no me acuerdo. Este, una chica que canta muy bonito y <laughs> me hace reír. Y de hecho, hace stand-up. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a hacer dos cadenas. Y en la segunda cadena dejo seis puntos bajos: 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado, jalo, y entonces la segunda vuelta va a ser una cadena. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Y donde subo la cadena, Ahí hago el primer punto. En este caso es un aumento. Son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto. No, de la vuelta 3 a las 6 vamos a tejer punto por punto. No sé por qué últimamente me pasa esto, que pienso que estoy haciendo la piernita. Quizás porque tengo la piernita aquí al lado y la estoy viendo. Entonces, pienso que estoy haciendo la piernita. Pero no, de la vuelta tres a las seis vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena, lo tejo y regreso vean ya voy en la vuelta 4 ok miren ya rellene para que no me cueste trabajo en la vuelta 7 voy a hacer una cadena dos puntos bajos una disminución tres veces y nos va a dar un total de nueve puntos bajos lo tejo y regreso ok de la vuelta 8 a la 15 Voy a tejer punto por punto. Son nueve puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Entonces, lo tejo, remato y queda así. ¿Ok? Entonces, vamos así a terminar los dos bracitos. Termino de la 8 a la 15 y regreso. ¿Ok? Miren, ya están los dos bracitos y ahora vamos a hacer las piernitas acuérdense que les dije que los zapatitos van aparte entonces vamos a hacer la piernita la primer pierna la pueden rematar la segunda no vamos a comenzar tejiendo dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos dos tres cuatro cinco 6 cierro la vuelta con un punto deslizado, luego subo una cadena y voy a tejer un aumento en cada punto, son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ok. En la vuelta 3, vamos a hacer una cadena. Y tejo un punto bajo, un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, un aumento. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Bien. Ok. Ok, en la vuelta. 6 y 7 vamos a hacer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Así, punto por punto. ¿Ok? En la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 disminuciones, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. Y nos da un total de 18 puntos bajos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. En la vuelta 9 hago una cadena. Cuatro puntos bajos. Tres. Cuatro. Una disminución. Tres veces. Y nos da un total de quince puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. Ya rellené. Y de la vuelta diez a la. 18, vamos a tejer punto por punto. 15 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y si es tu primer pierna, rematas. Si es la segunda, solamente vamos a cambiar de color. Y para eso ahorita te enseño a cambiar el color. Entonces, vuelvo cuando termine la vuelta 18. Entonces, tejemos de la 10 a la 18, punto por punto y regreso. Ok, ya terminé la vuelta 18, ya tengo mi otra piernita y entonces vamos a hacer el cambio de color para, para unir las piernas. Corto, agarro el color blanco, doblo la punta del estambre y jalo. Jalo el azul y hago un amarre. Ok. Así. Y entonces, subo con una cadena y hago la, la vuelta 19. Vamos a tejer 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Siete, ocho, nueve, diez. Hago tres cadenas. Alineo las piernitas. Y clavo donde quedó. Alineado. Y tejo quince puntos de la segunda pierna. Dos, tres, cuatro, cinco.

es 1 3 y luego tejo 5 puntos bajos de la primera pierna 3 4 y 5 y cierro la vuelta ok en la vuelta 20 Vamos a hacer casi prácticamente lo mismo. Van una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tres puntos bajos sobre las cadenas. 2

y 15 y hago 3 puntos bajos de los tres puntos bajos que hice sobre las cadenas y luego hago 5 puntos bajos de la primer pierna 2, 3, 4 y 5, y cierro la vuelta, vean en la vuelta. 21 y 22 voy a tejer punto por punto, son 36 puntos bajos, los tejo y regreso, 36 puntos bajos en cada vuelta, ¿sale? Lo tejo y regreso, ok. En la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución. Seis veces y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 a la 25 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 26, Ajá. vamos a cambiar de color. Ya iba a tejer otra vez el blanco. Entonces tomamos el azul y doblamos la parte de arriba, la, bueno, la orilla del estambre y vamos a hacer el amarre. Ok y vamos a tejer de la vuelta 26 y 27 punto por punto son 30 puntos bajos en cada vuelta lo dejo y regreso sale así ok en la vuelta 28 vamos a hacer una cadena tres puntos bajos una disminución seis veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Ay, perdónenme, es que mi chaparrita, están con los cohetes. No sé qué sé, o sea, es día del maestro, pero le digo a mi esposo, se me hace que es este San Isidro Labrador y están echando cohetes. Y pobre de mi chaparrita, está sufriendo mucho con los cohetes. Por eso está aquí pegadita a mí. Ok, a ver. Vuelta 28, tres puntos bajos, una disminución seis veces, lo tejo y regreso, ¿sale? En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso, ¿sale? Creo que bien, es como peregrinación porque se está yendo más cerca. Dejen este, tejo esto y regreso. Y si veo que está muy cerca, tengo que abrazar a mi chaparrita, porque se me pone muy mal. ¿Sale? Ok, en la vuelta 32 vamos a pegar los bracitos. Empezamos con una cadena, dos puntos bajos y partimos la mitad el bracito y lo voy a unir por cuatro puntos bajos. ok Espérenme, ahí está. Va 1 2 3 4 y tejemos 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a tomar el otro brazo. Lo parto a la mitad y hago 1.

Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Lo relleno y regreso. Ok. En la vuelta 33 voy a hacer dos puntos bajos, una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Dos puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 34 vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, una disminución, un punto bajo, dos disminuciones. Un punto bajo, una disminución. Tres puntos bajos. Dos, tres. Una disminución. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Ok. En la vuelta 35 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, una disminución. Ey, perdón, es que estoy buscando a mi chaparrita. 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado y me da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 36 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ya estoy haciendo el cuello. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 37 voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 38 voy a hacer una cadena. Un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 39 vamos a tejer. Una, una cadena, un punto bajo no es cierto en la 39 son cinco puntos bajos, un aumento, 4 5 y el aumento, seis veces, y me va a dar un total de 42 puntos bajos, ok, cinco puntos bajos, un aumento en la vuelta: 39. 3, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 40 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 4, 5, 6 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Ok, a ver. Ok, aquí. Sale, lo tejo y regreso. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Así. Y lo cierro con un punto deslizado y subo con una cadena, ok. Entonces lo tejo y regreso de la vuelta 41 a la 51. ¿Ok? Ok. En la vuelta 52 voy a hacer una cadena, seis puntos bajos, un aumento, una disminución, perdónenme. 4, 5, 6 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y me va a dar un total de 42 puntos bajos. 4, 5 y 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos. Una disminución seis veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos, 3, 4 y la disminución, ok. Lo tejo y regreso, ok. En la vuelta 54: voy a hacer una cadena cuatro puntos bajos una disminución seis veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos ok ya le estoy rellenando la cabeza vayan rellenando para que no les cueste trabajo y tiene que quedar apretadita apretadita ok y vamos a poner el soporte de la cabeza si es para un niño pequeño ponle barra de silicón y tienes que ponerla antes de rellenar la cabeza. Y si no, yo utilizo este, un palito de banderilla. Lo tejo y regreso. Ok, miren, yo uso de estos de banderilla y corto a la altura. Corto, corto un pedazo corto. <laughs> corto un pedazo girando y cerrando y abriendo las tijeras. Este, corto un pedazo porque no quiero que sobresalga de la cabeza. ¿Ok? Y vean. Ahí está. Entonces, yo lo que hago es que le pongo silicón líquido en la punta. Y así evito que se caiga el palito por el otro lado. Y vamos a clavar y que atraviese a través del cuello. Ahí está. Vean. Y voy a rellenar. Ok. En la vuelta 55 voy a hacer una cadena, tres puntos bajos una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? ¿Ok? En la vuelta 56 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Uno, dos y la disminución. Ok. En la vuelta 57 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la última vuelta, en la 58, vamos a hacer una cadena y hago pura disminución. Ok, seis disminuciones. Y cerramos. Bueno, rematamos. Y dejamos estambre para unir ese hoyo que queda arriba, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, ahora vamos a hacer el vestidito, ¿ok? Este, voy a dejar por el último la nariz y todo eso para que, este, no haya problema. No sé si ponerle dedos. La verdad, no sé. Déjenlo, pienso, porque creo que se va a ver fea con dedos, pero no sé, la estoy pensando. Y entonces vamos a hacer el vestido. Ok, vamos a tejer 24 cadenas más una. Son 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 más una. Luego, a partir de la segunda cadena, vamos a hacer punto por punto. Voy a tejer 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto lo tejo. ¿Ok? En la vuelta 2, giro el tejido, subo con una cadena y voy a hacer. 4 puntos bajos. 2 3 4 Y tejo 5 cadenas. 4 5 Y hago esto. 1 2 3 4 y en el quinto clavo el punto bajo. Y tejo 7 puntos bajos más del que ya había hecho. 4 5 6, 7 y 8. Y tejo 5 cadenas. 3, 4, 5. Y brinco 5. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto clavo. Y tejo 3 puntos más aparte del que ya había hecho. Son 3 y 4. ¿Ok? Bien. Giro el tejido, subo con una cadena y hago cuatro puntos bajos, tres, cuatro y tejo cinco puntos bajos en las cadenas. Uno, dos, tres, cuatro

y tejo cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres y cuatro. Giro el tejido y en la vuelta cuatro voy a hacer dos puntos bajos. Bueno, una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Así, sin contar. Durante toda la vuelta, dos puntos bajos, un aumento hasta donde lleguen. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5, giro el tejido, subo con una cadena y tejo. Tres puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. No cuenten hasta donde lleguen. Tres puntos bajos, un aumento. Y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 6. Espérenme, Voy a agarrar un contador. De la vuelta 6 a la 11 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? No es necesario que cuenten. Yo voy a marcar porque siempre me pierdo. Como estoy viendo algo siempre en, en mi iPad, pues por eso necesito este eh, marcar. Sale, entonces de las 6 a la 11, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12, vamos a hacer esto: tejo una cadena y hago dos puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No es necesario que cuentes, solamente tejelo y regreso. Sale dos puntos bajos, un aumento hasta donde llegues. ¿Sale? Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No cuenten, no necesitan contar. Entonces, tres puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 14 voy a girar el tejido y hago esto. Una cadena, un punto bajo, un punto doble bajo, dos puntos altos. Un punto doble bajo, un punto bajo. Y otra vez, vamos a... Ok, hice el bloque de un punto bajo, un punto doble bajo, dos puntos altos, un punto doble bajo, un punto bajo. Y entonces hago un punto deslizado y luego empiezo otra vez. Un punto bajo, un punto doble bajo. Un, dos puntos altos, un punto doble bajo y un punto bajo, y luego un punto deslizado, ok. Entonces lo dejo así por toda la vuelta y regreso, y vean, se va haciendo las onditas, ok. Miren, ya terminé. Y entonces, voy a dejar estambre para unirlo. Ay, sí me gustó, oigan. Quedó muy bonito. Y vamos a ver. Creo que sí le di el toque que quería. Miren. Ay, perdónenme. Es que tuve que cargar un ratito a mi chaparrita. Es que se me pone muy malita con los cohetes. Ay. <laughs> Ay, ya está. Si tú la quieres más larguito, ves que de la 6 a la 11 te dije, este, punto por punto, ahí agrégale vueltas y ya. Pero creo que quedó bien, oigan. <laughs> O quedó muy corto. Como ven. No, sí quedó bien. Entonces, vamos a cerrar el vestido. Entonces, el cabello. Me está preocupando el cabello. Porque lo quiero así como bofito, como viene como en la caricatura, pero... No se me ocurre cómo hacerlo. ¿Ven la, el video de Barbie Girl? Ay, así quiero hacer la peluca, pero no sé. No se me ocurre cómo hacerla. Pero ahorita se me ocurre algo porque. Si sí quiero hacerlo así, muy caricaturesco. No me va a salir igual, ¿no? Pero digo, por lo más. Este. Lo más este cercano posible, entonces así, aquí así, y entonces voy a hacer un amarre con la tirita que tengo aquí, ok así. Y veo. <laughs> Ahí está. Quedó bonita. Quedó muy bonita. Me gustó muchísimo. Ok. Ahora vamos a hacer los zapatitos. Ok. Miren. Ya quedó el zapatito. Entonces vamos a hacerlo. Ay, espérenme. Ahí está. Voy a tejer. Dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Y me da un total de seis aumentos, 12 puntos bajos. Ok. Así. Y cierro la vuelta. En la tercera vuelta hago una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 5. Voy a hacer tres punto, una cadena, tres puntos bajos, un aumento. Seis veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 6 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto tomando la parte de atrás de la cadena. Ok. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 7 y 8 voy a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Ok, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago 7 disminuciones. 2 3 4 4 4 5 6 7 Y tejo 16 puntos bajos. 2

Hija, voy a esconder esta tirita. Primero clavo la aguja. Así. Entre el tejido. Y luego la ensarto. Espérame. Así. Jalo y corto el excedente. Ok. Vamos a hacer el tacón de una vez. El tacón. Vamos a tejer 10 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 más una. Y a partir de la segunda cadena. Voy a tejer 10 puntos bajos. ¿Ok? Así. Muy bien. 8, 9 y 10. Y voy a dejar algo de estambre para cerrarlo. Remato y vamos a cerrar el en círculo esta tirita. Ahí espérenme. Así. Y hago esto. Cierro de extremo a extremo. Así, dos puntadas o tres. Así. Y entonces cierro y hago un nudo con el sobrante. Y voy a cortar. Y vamos a pegar el tacón. Lo pego con silicón líquido. Pongo alrededor. Y vean, ¿dónde están los aumentos? Van aquí. Atrás va el tacón. En la parte de atrás. Están aquí los, digo, las disminuciones y el tacón va acá. ¿Ok? Entonces vamos a ponérselo. Así. <laughs> y vean. Ok. Y ya quedó. <laughs> entonces, ahora vamos a hacer el cabello. Ok, antes de que pongamos el cabello, voy a poner las orejas. Es que sí lleva orejas. Y entonces. Vamos a tejer con el color azul tres cadenas. Y en la primera cadena voy a hacer seis puntos bajos, seis puntos altos. Tres, cuatro, cinco. Y 6. Este lo jalo. Y voy a dejar estambre para pegarlo. Remato. Y entonces vamos a ver. Es que dije, ay, si sí le falta las orejitas. Y si no le pongo las orejitas, el cabello no lo sé por dónde más o menos va. Voy a ponerlo aquí. Más o menos. Ahorita les digo en qué vuelta. Y busco que esté a la mitad del cuerpo. ¿Ok? Y vean, lo pego en la cabeza y hago un pellizquito a la cabeza y otro a la oreja. Así. Así. Y entonces remato y vuelvo a rematar y clavo y lo mando a otro lado. Así. Y entonces, así van a pegar la otra orejita. Y lo pegué en la vuelta. Uh -huh. A ver. Aquí se ve la vuelta 36, que es de 12 puntos bajos. 38, 40, 42. Entre la 42 y la 43, voy a pegar las orejas. ¿Ok? Hago la otra oreja y. Y es más fácil porque sigo aquí, así, y la pego. ¿Ok? Creo que ya se ve más pitufina. <laughs> Entonces, vamos a hacer esto. Mm, ok. No sé si aventarme a hacer la nariz de una vez. Ay, pues ya, vamos a hacerla. La nariz la voy a hacer así. Voy a tejer dos cadenas en la segunda cadena. Voy a tejer seis puntos bajos: 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo el de abajo y entonces hago esto: un, en la segunda vuelta hago una cadena. Un punto bajo, un aumento. Tres veces. Y me da un total de nueve puntos bajos. A ver si me sale. Que esta es la clave. Cierro la vuelta y tejo. La vuelta tres, una cadena y tejo punto por punto. Son nueve puntos bajos, okay, lo tejo y regreso. No miren, ya casi, así, y cierro, <laughs> y entonces dejen veo la foto. Y vamos a hacer esto. Yo creo que le meto otra vuelta más en la vuelta 4. Es punto por punto. Cuatro y cinco. 5 puntos bajos. A ver, déjenme ver si así queda. No, si sí, son los nueve puntos bajos. Y ahorita vemos si quedó. Porque. Tengo mis dudas, pero creo que sí. Es que sí si la tiene grande. Entonces, así. Vean. Creo que sí. Entonces, voy a dejar estambre para pegarla a la cara. ¿Ok? Lo voy a rellenar y la voy a dejar así. Esta la voy a pegar al final para ver primero los ojos. Aunque por lo regular siempre van... Vamos a hacer los ojos como ven. Ok. Miren, más o menos hice los ojitos. ¿Y por qué se ve así? Vamos a hacer una especie de párpado que lleva pitufina. Entonces, de hecho, en la caricatura tiene muy pegados los ojitos, pero en la de animación los tiene casi pegados, pero no tanto. Entonces, vamos a hacer cinco cadenas más una, y entonces voy a tejer cinco puntos bajos. Ahí está. Ahí. Muy bien. Y vamos a medir antes de cortar. Y voy a medir aquí. Uh -huh. Sí. Y entonces tejemos otro igual. Remato, y tejemos otra igual, son cinco cadenas más una y vamos a hacer cinco puntos bajos. Ok, ok. Miren, vamos a pegar este la nariz. La nariz la estoy pegando. A una vuelta más abajo de donde están las orejas y las entre en la cara, o sea, del, del cuerpo. Y entonces hago pellizquito abajo, pellizquito arriba y la uno sin moverla. La estoy uniendo, así, okay, así. Y entonces aquí voy a rematar. Ok. Y entonces clavo y lo mando a otro lado. ¿Sí? Vean. Y entonces los ojitos los voy a pegar aquí pegaditos. Los pego con silicón líquido. Así. Aquí. Y ahorita hacemos también las, las pestañas. Así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar las tiritas que hice de 5. Así. Y le voy a dar la forma. Así. Ok. Y voy a hacer esto. Y creo que ya quedó aquí la carita. Ahorita no hago la cejita. Ay, es que se ve como agresiva. Las pestañitas las voy a dejar al último para que sequen bien lo de los ojitos. Y creo que si sí le voy a hacer boquita o no sé. Es que lleva una boquita en color rojo. Sí, ¿verdad? ¿O no? Creo que no. No, no lleva boca en color rojo. Lleva, este, nada más la marca. La marca, así como... A ver. Vamos a ver. Hago el nudo. Y hago esto. De aquí a acá. Escondo esto. Ahí está. Y me voy aquí. Bien. Ok. Y lo mando a otro lado. Que esconder este, ahí está, y nos falta el cabello. Bueno, me faltan las pestañas, es que las pestañas, ay, nos faltan las cejas. Espérenme, las pestañas van aquí, en la puntita de, de la orilla del párpado. Así. Y todas pasan por el mismo punto. Así. Y aquí remato. Y las cejas van aquí. Voy al otro lado. Y así. así, ay espérame, ahí está, me voy al otro extremo, tomo el punto medio y hago la cejas, las pestañas. Así. Y remato aquí. Ay, espérenme. Creo que ni se vio, ¿verdad? Ay, una disculpa. Es que me concentro tanto que luego no sé <laughs> si se está viendo en la cámara o no, pero vean. Así. Ah, Entonces, sé que se ve rara, pero falta el cabellito. ¿Ok? Entonces, la dejo secar y ahorita hacemos el cabellito. Ok. El cabellito. El cabellito lo voy a cortar. Es que si ¿sí? tiene razón mi esposo. Tiene que ser en tiritas. Porque si no. Voy a cortar. Hasta aquí. Miren, estoy cortando hasta donde está el vestidito. Ok. Mido do, atravesando la coronilla hasta el vestido. Así. Y voy a cortar muchas tiritas y el flequito lo voy a hacer. Este más corto, pero eso este lo voy a pegar al último. Entonces corto las tiras y regreso para enseñarles cómo pegar el cabellito. Ok, ok. Ya corté algunas tiritas y vamos a hacer esto de la parte del centro. Voy a hacer esto, me voy a ir en la parte de en medio y voy a cortar bueno llevo un hilo con este con un nudito en color amarillo y voy a agarrar tres cuatro tiras y las parto a la mitad así dobladas y de hecho es de acá del centro para el frente. Hago una puntada. Paso por la parte de en medio. Y voy en donde está el nudo a, a la parte de atrás. Y, y paso una, una tirita, una vuelta. Uh -huh. Así. Y entonces, agarro otra vez cuatro tiritas. Y las parto a la mitad. Y entonces paso por el centro y voy hacia donde terminé el otro punto. Así. Y brinco una hilera. Y jalo fuerte. Abro. Y así, jalo fuerte. Otra vez tomo cuatro tiritas. Y las parto a la mitad. Paso por el centro y voy en donde terminé y me brinco una, una hilera. Y así voy pegando tirita por tirita. ¿Ok? Lo voy a pegar hasta como que llegue por aquí. Dos, cuatro, seis. Más o menos seis vueltas después del centro. Lo uno y regreso. Ok, llegué más o menos aquí. Entonces voy a, tejer, a coser unas tiritas a los lados para que se cubra la parte de atrás. Es lo mismo. Voy a partir a la mitad, pero ahora me voy hacia un lado. Ok. No importa que se vea poquito porque lleva el gorro. Todavía nos falta el gorro. Entonces, hago otra vez. Ay. Cuatro tiritas. Y lo parto a la mitad. Y me voy para acá. Ok, y así pego unas cuantas tiritas y luego vamos a hacer el fleco de la parte de enfrente. Sale así, y me voy hacia un lado, y ya va quedando como muy llenita la. Ay, el cabello. Ahí está. Miren. Ok. Y ahorita lo emparejamos. Y vean, ya va quedando. Entonces, lo sigo uniendo y regreso. Unas dos más. Dos tiritas más. Ok. Miren. Voy a cortar un poco el cabellito. Nada más con cuidado de no cortar el vestido. <laughs> Así. Ahí. Okay, entonces tengo que hacer el fleco. Me estoy pensando cómo hacerle. Ah, ok, ok, ok. Voy a cortar más tiritas, pero miren, llevo siete tiritas. Yo creo que unas doce tiritas voy a cortar y regreso del mismo largo que estábamos utilizando. ¿Ok? Ok. Vamos a ver cómo le hago. Voy a agarrar el estambre y voy a hacer esto. Aquí, a esta altura, voy a pasar el estambre. Y paso la parte de en medio de las 12 tiras. Y lo paso otra vez. Así. Así. Y aquí necesito cortar otras tiras, pero aquí voy a hacer esto. Estoy midiendo que quede como por el, la mitad del bracito. Y voy a, a cortar unas ocho tiras o doce. Yo creo que con ocho, no con doce, sí, para que se vea bien. ¿Ok? Más o menos han de medir 15. 25 centímetros de largo, ok. Las corto y regreso, entonces dejé ahí este, si se ven no remate entonces las dejé ahí, ok. Los voy a partir a la mitad las 12 tiritas, pero antes las voy a poner aquí al lado de donde hice el otro, el otro ajuste, este. Y vean, paso y paso otra vez por el medio, y entonces aquí voy a rematar y vuelvo a rematar. Y lo mando a otro lado. ¿Ya se fijaron qué hice? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vuelvo a hacer un nudo. Ay, me gustaría poderles explicar más este tipo de cosas para que vean cómo se hace. Vean. Vean lo que estoy haciendo. Y aquí, así como está cayendo el cabellito. Voy a hacer una puntada. Y voy a tomar las 24 tiritas que van cayendo. Y vean. Así. Del fleco. Así. Así, 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 así. Y no aprieto mucho para que queden flojitas. Miren. Y atraviesan toda la cabeza. Entonces voy a rematar con mucho cuidado. Y lo mando a otro lado. Okay y vean ay. y ya quedó así ay sí quedó sí sí quedó sí quedó sí quedó y entonces ahorita vamos a hacer el gorrito okay Ok, el gorrito lo voy a hacer en color blanco y vamos a hacer esto. Espérenme, espérenme. Es aquí. Ok. Voy a tejer dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer cinco puntos bajos. 3, 4, 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 5 aumentos y nos da un total de 10 puntos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3. Voy a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. Es, ay, medio comezón. <laughs> un punto bajo, un aumento. Cinco veces. Y me va a dar un total. Espérame, espérame. Ah, es que ya vi que. De 15 puntos bajos. Ok, un punto, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, luego en la vuelta cuatro voy a hacer dos puntos bajos, un aumento cinco veces y nos va a dar un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? El aumento. Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer 5 y 6 punto por punto. Lo tejo. Son 25. No, son 20 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 5 veces y me va a dar un total de 25 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 10 voy a tejer punto por punto. Son 25 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 11 voy a hacer cuatro puntos bajos, un aumento. Cinco veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cuatro puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 12 vamos a tejer cinco, una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 4, 5 y el aumento, 5 veces y nos va a dar un total de 35 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿sale? Ok, en la vuelta 13 voy a hacer. Una cadena y tejo 6 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5, 6 y el aumento. 6 veces, no 6 veces, no 5 veces y me va a dar un total de 40 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 14. Vamos a hacer una cadena y tejo 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. 5 veces y me da un total de 45 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 15 voy a hacer una cadena y tejo. 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y un aumento. Lo tejo 5 veces y me va a dar un total de 50 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ahora vamos a tejer de la vuelta. 16 a la 18. ¿Será la 18? Bueno, tentativamente lo voy a tejer hasta la 18. Punto por punto. Son 50 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Pero casi estoy segura que va a ser hasta la vuelta 20. Pero voy a ver. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, si sí queda hasta la 18, <laughs> ok. Vamos a rematar en corto, voy a rematar y voy a hacer esto. Esto lo voy a esconder, pero ahorita vamos a hacer algo. Voy a cortar un pedacito de blanco. Color blanco y voy a hacer una pequeña puntada. Ay, perdónenme es que orando como torpe. Yo creo que ya me cansé. Este voy a hacer una puntada así. Esto va aquí, y vean pellizco tantito y paso. Así, ok, y ya corto. Y voy a rellenar. Ah, dejen escondo esto. Voy a rellenar la puntita del gorro para que se vea bonita. Si quieren cambiar las cejas o algo, son muy, muy libres de hacerlos porque, como que todavía no me convence. La veo enojada. Ay, perdonen. Ay, la veo enojada y no me gustó. <laughs> ok, así. Y vean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar silicón líquido alrededor del gorro. Y la parte que doble va a ir hacia el frente, vean así, y entonces, con mucho cuidado, la pego. Así ok, y ya quedó ok. Ya quedó lista. Espero que les guste, es mi versión de la pitufina. Espero que les guste, mide 25 centímetros de alto más el gorro, y miren si sí le tenía pánico, <laughs> la verdad. Me costó un poco hacerla, pero espero que les guste, que compartan mi video, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario y espero que les guste. Nos vemos en el siguiente tutorial.